Hello, hello, good evening. Good Hola, evening. hola, Carlos. Carlos, Carlos, es el primero que apareció en pantalla. ¿Cómo está, Carlos? Very good. Very good. No lo veo tan emocionado. ¿Qué pasó? ¿Está triste? Hola, Dina. ¿Cómo está, Dina? ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Cómo estuvimos el fin de semana? ¿Qué hicieron? Cuénteme. Bueno, yo les dije que esta semana ya íbamos a hablar sobre inglés, así que tienen que contestarme en inglés. ¿Ok? Oh, Dios. How are you today? Hey, Mauricio Osorio, welcome. How No, thank you. are you today? Great. Excited. How do you feel because on Thursday you have the last class? We finish on Thursday. How do you Finish. The unit number 5. No, we finish the classes on Thursday. Not only the unit number 5. You finished all the classes from this course, from this level. So on Thursday. What day is Thursday, Julito? Julito, Julito, welcome. Sonia. What day is Thursday in Spanish? What is Thursday? ¿Qué es Thursday? Martes. Jueves. Jueves. Muy bien, tiene voz de locutora Sonia. Jueves, el jueves es la última clase, chicos. Hola, Crista. ¿Qué dice Crista? Chicos, ¿ya llenaron la encuesta? Yes. Hola, Rosmerita. Qué bonita su camisa. Thank you. Miren, en la plataforma estamos ya en el 5. Bueno, ya hicimos el 5.1 en la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos viendo sobre what time is it. ¿Se acuerdan? What time is it? What is the meaning of what time is it? ¿Qué significa what time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vaya, por ejemplo, yo les pregunto ahorita, what time is it, guys? Vean ahí su reloj de la computadora. What time is it? 83. ¿Cómo es otra forma de decirlo? It's 3 past 8. Or after 8. It's after 3 eight. After 8. Or it's 3 past 8. ¿Ya se los olvidó? Vaya pues. Se fueron de vacaciones el fin de semana y se los olvidó todo. It's 3 past 8. Or you can say it's 3 after 8. ¿Ok? Or la tercera opción, it's 8, la más fácil. 4. Bueno, ahorita ya se cambió a 4, pero es 3. ¿Está claro? It's 8:03. 03 significa 03, ¿verdad? 03. Voy a decir O, como que es la letra O. ¿Estamos, chicos? Vale, y ahora veamos el reloj que se encuentra aquí en la pantalla de la computadora de la plataforma. What time is it? ¿Qué hora tiene este reloj? It's ya hicieron 20, pregunta número 1, permita. Ya tienen ustedes pasada esta parte, que es el 5.4. Yes. Eso. Yes. Muy bien. Yes. Ya vino Sofi. Ya vino Sofi. Welcome. Welcome, Sofi. No, no es Sofi, ¿verdad? Alejandra.
Alejandra es. Es que escuché así como energías. Los demás están así como que todavía están despertando. No amanecido. Aquí estoy, aquí estoy. Alejandrita es. Hola, Alejandrita. Siempre anda contenta. Hello. ¿Cómo está? Yes. Su foto la dice que está contenta, aunque no sé si se está enojada. No, la risa lo dice, la risa. Ay, Alejandrita, ayúdenos, Alejandrita. ¿Cuál okay. es la hora acá? What time is it? What time is it? It's... El inter le está fallando. It's... Primero es 5, 10, 15, 20, 20. ¿20 qué? 20. Is 20 past. Is 20 past. Past or 20 two. After two. ¿Qué? 2, cabal. 2. Is 20 past. Es 20 pasadas o después de las 2. ¿Verdad? Yes. Número 2. Ayúdenos, Julito. What time is it, Julito? Vamos a borrar esto para que no se confundan. Permítan. Ajá. Dígame, Julito. Is ten... Ten... Two... To eight. It's 10 to 8. Para las 8 o para las 7, no, excuse me. It's sí, ten, it's 10, es correcto. It's 10 to pero en seven. La hora. Ah, 7. Vale, vamos a escribirlo acá. Ah, no, pero aquí están las opciones, ¿verdad? It's 10 to 7. Es la it's primera. 10 to 7. Ajá. Okay. Muy bien. ¿No hay otra opción? No, ¿verdad? Sí, bien. Mal. Sí hay otra. Bien, hay otra. ¿Cuál es son la dos otra? En cada una. Esto. Vienen con todos los poderes ahí, Alejandra. Ok. ¿Cuál es la otra? It's 6:50. Sí, muy bien, son las 6:50, la forma fácil, ¿verdad? It's 10 to 7 or it's 6:50. Recuerden que cuando va de acá para acá es lo que falta, se dice 2. Y cuando es de aquí para acá, lo que se ha pasado es pasadas, after, ¿ya? After yes. or past. Yes. Puedes decir after o puedes decir past. O past. Ajá. Okay. Siguiente. Okay. Siguiente. Carlos. What time is it, Carlos? It's 8:45. Yes. Ajá, la forma fácil, ¿sí? It's 8:45. ¿Y la otra forma? It's a quarter to nine. Muy bien, faltan 15 para, se dice two, para two. Las 8. It's a quarter to nine. No es quarter to ten, nine. Porque no, es a quarter to nine. 15 para las 9, ¿sí? ¿Cómo se dice 15 para las 9? It's a quarter to nine. Qué bonito se escuchan hablando inglés. Vamos a ver, Kelly tenía día de no verla, Kelly. Ajá, andaba por Acapulco. No, Kelly. ¿Qué vas? No me llevó, Kelly. ¿Qué hora es, Kelly? Vamos a okay. ver. It's 5:11. It's 11:05. Wow, mírenme, todas me la están diciendo. It's 5:11. Ajá, son 5 pasadas pasada más 11 or, ¿cuál es la segunda, Kelita? It's 11:05. Muy bien, acabo de decir que puede decir o por decir cero, se dice o, como que está diciendo oh. ¿Verdad? Cuando se asombra O-H, ¿sí? O-5. No es que le está diciendo, ¡oh, 5! No, ¿verdad? Está diciendo, ¡oh, 5! ¿Sí? ¡Oh, 5! Muy bien. Siguiente, vamos a ver. Estamos comprendiendo ese tema, chicos. Edwin, ¿cómo está? Yes. ¿Fácil? ¿Difícil? You got it? Very easy. Ay, easy. Te habla. Very easy. ¡Hey, ha venido Robert! Welcome, Robert.
Ay, por ahí está Don Denis. Mira, estos dos chicos juntos es que aparecen y desaparecen. No, yo también ya vine, Miss. Ya se nota que ya vino por aquí, ya lo extrañamos. Miren, chicos, ustedes juntos se desaparecen y juntos vuelven a aparecer. Los mismos días desaparecen, los días de partido. Yo le dije. Sí, ya sé, estoy. Los dos han pedido permiso, los dos. Así que por eso los estoy molestando, ¿ok? Los dos. Amanda, ¿cómo está Amanda? Hola, teacher. ¿Estamos comprendiendo el tema, Amanda? Sí, de hecho lo había avanzado en la plataforma, pero no sabía que se tenía que poner dos respuestas y todo me estaba saliendo mal. Sí, por eso estoy aquí, ¿verdad? Para ayudarles, ¿ok? Hilbert. Hola. Vamos a ver, ¿todo está bien, José René? Les pregunto, chicos, porque no quiero que después digan, no estoy entendiendo nada, y ponen en el chat, no he entendido nada de todas las clases de inglés. No es así, ¿verdad? Hay que decir ahorita. Dígalo ahora o calle para siempre. Ok, vamos a ver, seguimos. No, pero está fácil. Bueno, una cuenta de ver, no. ¿Tiene preguntas, Osvaldo? Creo que va ahí en medio de la calle, ¿verdad, Osvaldo? In the motorcycle. In the motorcycle, too fast, too furious. Sí. ¿Tiene dudas, Osval? A mí no me cuesta leer la hora de ese reloj. Le cuesta leer la hora de ese reloj, ok. Vaya, miren. Aquí... Que se estacione, Osvaldo. Que se estacione para que haga la pregunta. Que se estacione para que haga la pregunta. Esos chicos son muy exigentes, ¿verdad? Mira, Osvaldo, ahí lo están exigiendo. Mira, Osvaldo, no se va a ir a caer por ir prestando atención. Aquí, de aquí para acá, no. ¿Verdad? 5, 10, 15. Bueno, ¿se la sabe en español o no? Sí. En español sí. Vaya. Aquí, de aquí para acá son 15. Entonces en inglés, 15. Y si es pasadas, pas, ¿verdad? Vamos a anotarlo acá, de nuevo. Permítame. Esa parte sí la entendí, pero o sea, lo que me cuenta es eso de cómo es que se ve ese reloj. Ese reloj, es que ese reloj tan feo, que es verdad. It's 15, ¿qué sería aquí? Past, ¿ves? Past qué? ¿Pasadas qué? Last? Three. Ajá, son 15 pasadas las 3. ¿Y cuál es otra forma de decir pasadas? After. Ay, eso es todo, ¿verdad? Puede decir past o puede decir after, porque se ha pasado 15, ¿verdad? Eso está diciendo usted, que se ha pasado 15 de las 3, dice. Y la forma más fácil de decir esto es como lo decimos salvadoreñamente, ¿ok? Son las 3 y 15. It's 3:15. Son las 3 y 15, pero no se los olvide el it's. It's a quarter. También se puede decir. 15 minutos se dice it's a quarter. It's a quarter. Ajá. Un cuarto pasadas. Pasadas. Las 3, un cuarto pasadas las 3, o un cuarto after. Permítame que aquí puse dos veces. ¿Sí está claro el tema, chicos? Sí. Yes. Esto lo vimos el, no sé si el jueves o viernes. Chicos, ayúdenme. Jueves o viernes. El jueves. Jueves. Ah, no, si viernes no tuvimos. Porque el viernes descansamos. El viernes descansaron, sí. Ok. It's a quarter past 3. Esto lo vimos el jueves. Así que hoy solo estamos haciendo el knowledge check de esta parte. Entonces, ayúdeme, ¿cuál de estas es la respuesta? ¿A dónde encontramos las respuestas aquí? La vamos a borrar. Ajá. Vale, la uno es. No, la dos. It's 3:15. Vale, la parte fácil. 3:15, 3:15. Ajá. Y la cuatro.
A quarter. ¿Ok? Muy bien. Siguiente parte. Hoy le voy a preguntar a, vamos a ver, bueno, varios participaron ya. José René. Vamos a ver, José René. ¿Quién es que tiene ratoncitos o qué tienen conejitos, ardillitas? Creo que no le sirve el micrófono. Creo que no le sirve el micrófono a René porque no se le escucha nada. Hoy sí. Okay. René. Vaya, vale, pues no hagan enojar a Dina. Ya lo extrañaba, chico. Esta clase es bien amena. Vaya. Dígame, José. ¿Cuál sería esta hora? What time is it? Sí, tiene problemas de micrófono, José René. Mira, y no tiene audífonos, Josecito. Creo que tengo algunos por ahí. Hay que irlo a sacar ahí, a desempolvarlos. Porque creo que sí tiene problemas de audio. No se le escucha cuando habla. Pero sí está claro el tema. Sí. Vale, entonces vamos a ver. Vamos a pedir ayuda de Roberto. ¿Cómo estamos con este tema, Roberto? ¿Ha comprendido lo poquito que he podido explicarles ahorita? Sí, intente. Vamos a ver, what time is it? Y la más fácil le ha tocado, mire. 4:30. It's 4:13. 30. It's 4:30, la más fácil, muy bien. La otra opción, Alejandra. It's 4:30. Eso. Es media hora, pasadas las 4. Half, ¿sí? Cuando está acá, es media, half. Y cuando está, digamos que estuviera acá, la pequeñita, la minutera, ¿verdad? Y la segunda sería noon. Ajá. Noon significa mediodía. Voy a anotar eso acá. Yo lo dije en la clase pasada, pero por si acaso alguien... Noon, mediodía. Midnight. Medianoche. Medianoche. Ahí está. Entonces, si la agujita se encuentra acá y acá... No, perdón. Tendrían que estar las dos juntas. Ya les hago el dibujo. Tendrían que estar las dos así. Acá. Así. La minutera. Y la secundera. Las dos. La horaria. 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 Así. ¿Verdad? Si está así, bueno, tendría que verificar si es mediodía o es medianoche. ¿Verdad? Noon. Noon. Pero está acá. Entonces cuando es acá es house. Acá abajo es media. Aquí abajo es house. Ajá, media. Vaya, seguimos. Ah, bueno, aquí ya terminó. Vamos a ver las respuestas. Sí. Súper. Muy bien. Ahí tienen, miren, las respuestas de la parte número 5.4. No hubo check. ¿Verdad? ¿Sí comprendimos? ¿More? ¿Sí? Hola, More. Anda afuera, More. Ok. Estoy en la casa. Ah, en la casa. Ok. ¿Tiene visitas? No, mi hija tiene COVID. Ah. Qué mal, ¿verdad, More? Pero bueno, ya va a pasar, More. Una cosa sí, que... Una semana que... más. Pero yo sí. Ya va a pasar. Pero cuídense ustedes, ¿verdad? Sí, por eso que así andamos. Sí. Todo el día. Sí.
¿Y cómo se siente la niña? ¿Está pequeñita? No, 21 años tiene. Ajá, pero ¿se siente bien? Sí, tranquila. Sí. Va. Okay. Ya está mejor. Sí. Ya pasó. Va. Ahorita okay. Solo recuperándose. Sí. Bueno, que los jovencitos es más poquito, ¿verdad? Es como menos. Más fuertes. Menos fuertes, sí. Va, ok. Ah, pues seguimos. ¿Pero está claro el tema, Morenita? Sí, sí. Sí, va, ok. Sí. Seguimos por acá entonces. Raising and falling intonation. Vaya, para el tema que viene a continuación, ¿verdad? Aquí ya terminamos este knowledge check. Esto solo es el objetivo del siguiente tema, ¿verdad? Para que vean que no es que nos vayamos saltando, sino que vamos bien. Solamente que este es un objetivo. Vaya, este video tiene que ver con raising and falling intonation. Quiere decir entonaciones que suben y que bajan, que suben y que bajan. No sé si se han prestado atención que cuando nosotros hablamos en inglés, no hablamos recto, no decimos what time is it, como robots, what time is it, no, sino que what time is it, what time is it, ¿sí? Todas las expresiones, oraciones, lo que sea en inglés, lleva intonation, intonation. ¿Qué es intonation, teacher? Entonación, como que se estuvieran cantando, ¿sí? Ahí va toda la respuesta, como que estuviera cantando. Entonces, hay unas que se llaman raising y otras que se llaman falling. Raising es cuando sube y falling es cuando baja, ¿sí? Vaya, por ejemplo, si usted ve acá estas preguntas, vamos a ponerlo en grado. Vamos a ver. Cuando usamos... Y le vamos a colocar pausa. Vaya, ahí está. Vaya, mire, permítame, quiero quitar esto de abajo. Vaya, eso es lo que él está explicando acá. Vaya, entonces si usted dice, ¿cómo sería la raising intonation acá? Es, is she getting up? Is she getting up? Aquí sube. No está diciendo, is she getting up? No, está diciendo, is she getting up? Up, aquí subió. ¿Sí? Si usted me escucha, up, aquí sube. Is she getting up? Luego acá, what's she doing? What's she doing? Aquí soy yo más fuerte que acá. What's she doing? What's she doing? Aquí baja. Eso quiere decir, en unas es más alto y en otras baja. Are they sleeping? Are they sleeping? No lleva al mayor acá. Va por acá. Aquí sube. Are they sleeping? Sleeping. Sleeping. Ok. What are they doing? What are they doing? Aquí va para abajo. Es lo contrario. No sé si logran escuchar la diferencia. Yeah. Es de escuchar mucho para lograr. Apaguen el micrófono. Vaya, ok. Apáguenlo porque si no, él va a tirar piedras. Vaya, vamos a ir más adelante. Vamos a ver. Bueno, yo creo que esos solo dos ejemplos han colocado acá. Yes. Sí. Ajá. Sí. Vale. Entonces, yo les voy a mostrar algunos otros ejemplos. Les voy a compartir pantalla de lo que tengo acá. Permítanme. Para mientras, pueden tirar papeles. ¿Se acuerdan cuando estaban en los salones de clases tiraban papeles, chicos? Yes. Ajá. ¿Qué dijo yes? Alejandra. Semillas de mango aventaban. Semillas de mango. Estamos. Estábamos en clase. Pero espérenme, que aquí le coloqué clase 7. Y no, esa no es clase 7. Solo déjenme cambiar. ¿Qué clase es la de ahora, chicos? Ayúdenme. La sería la... 12. Miren, chicos, para los que acaban de llegar, 12 de 16, estamos en la recta final. Miren, y ya casi es la graduación y el baile de graduación, acuérdense de eso, ¿verdad? Ya va la teacher con lo mismo, van a decir. Ok, vamos. Pues sí que yo quiero verlos bailando a las chicas ahí con los chicos. Vale. Are you wearing a coat? ¿A dónde oyen la mayor fuerza? Are you wearing a coat? A coat. ¿Esta va de aquí para arriba o de aquí para abajo? Para arriba. Para arriba. Are you wearing a coat?
What are you doing now? You're falling. Okay, what are you doing now? Va para abajo, okay. Por ahí me está ayudando Alejandra. Muy bien, Alejandra. What are you doing now? Es what, que time el... no, no, what time is it? No, es el primero que se para arriba. No es what time is it. Es what time is it? What time is it? Va para abajo. Hacia abajo. Bueno, yo voy a ir haciendo lo que me van diciendo y luego vamos a revisar. What time is el... it? La primera es para arriba. Yes. La primera es para arriba. Yes. Sí. Las yes or no question dijo el teacher ahí en el video que iban hacia arriba y que las WH tiene otro teacher, vaya. Y que las WH no, el del video de la plataforma. Pues sí, ya sé que es él. Dijo que las es el amigo de la Miss el que sale ahí. El amigo de la Miss. Ni lo conozco. Ajá, dijo que las otras iban para arriba. Ah, dijo que las otras iban para arriba. La yo, yes or no equation. Pero yo aquí le estoy siguiendo lo que me van diciendo ustedes. Escuchen y díganme. Vaya. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Racing. Are you wearing a coat? It's racing. Vaya, okay. Y esta, what are you doing now? Falling. What time is it? What time is it? Lo que pasa es que ya vieron el video y como sus amigos ahí, el otro teacher les dijo, ya, por eso, me traicionaron. Esos celos. Ya se ve que la teacher es celosa. Vaya, sigamos. Number four. Is it midnight? Racing. Ay, ya se emocionaron con ese tema, ¿verdad? What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Vaya, hoy vamos a revisar. Vaya, háganlo ustedes. Vamos a ver con su entonación. Así quedó. Acuérdese de eso. Vaya, ahora lo vamos a ver en la plataforma porque ahí está ese ejercicio. Okay. Algunos ya lo hicieron en plataforma. Yes. Ninguno de ustedes me está marcando ahorita, ¿verdad? Que ahí me está sonando el teléfono. No. Es el ecologelo, dice. Está escribiendo. Quien está escribiendo en el chat lo vamos a bloquear, mejor. Es que son tremendo, ¿verdad? No dejan dormir. Oiga. Morena, hombre. Morena, le congeló la pantalla. Que son tremendos, ¿verdad? Y Morena. Morena no bromea, así que no bromeen con More. Si no, se los va a regañar a todos, los va a poner hincados con cincho. Con maicillo. En maicillo, porque son niños tremendos. Vaya, vamos a ver.
Vean para acá. ¿Ya vieron la plataforma? ¿Sí? Yes. Vale. Entonces dice aquí, miren. Listen and practice. Escuchen y practiquen, chicos. Noten the information of the yes, no, and WH questions and select the correct intonation. Vaya, aquí va a seleccionar dependiendo de lo que escuche acá. Vaya, abran todo su plataforma. No crean que les voy a estar dando copia. Qué lindo. Solo están esperando la copia de la teacher. Qué linda risa. Dígame. Dina. Listen o listening. Espéreme, no me regañe, Dina. No, preguntando. Espéreme, no veo. Listen. Ah, hay que aquí colocar una T. No, ajá, lleva T. Listen. No lleva T. Ah, se equivocado. Y es que es, vaya, permítame. Listen and practice. Así es, mire. Es que sí la lleva, pero no ahí. Eso, no al final. Así va, ¿ves? Listen. Sí, uh-huh. Error de dedo, chicos. Cualquiera puede tener un error. Listen de dedo. And practice. Yo no hago la plataforma, pero hay que entenderlo, okay. ¿Verdad? Listen. Así es, listen. Y listening es listening. Así. Listening. Pero teacher, lea todo. Introduction. Ah, ¿qué quiere decir? Listen que and todo? Practice. Sí, listen and practice. No, ustedes tienen que leer en inglés, no yo. Para leer, listen pero, and practice. Pero teacher, ¿cómo vamos a saber cómo se pronuncia si no lo pronuncia usted primero? Después lo practicamos nosotros. Vaya, sí me gusta, que exija. Listen and practice. Repeat. Listen, listen and practice. Listen and practice. Listen. Es como que no llevara la T. Listen. Okay, listen and practice. Y luego dice, notice the intonation. The intonation of the yes, no, and WH questions. And WH questions. And select the correct intonation. The correct intonation. Correct intonation. Ahora todos abran su plataforma. Y okay. Vayan a hacerlo solitos y me dicen cómo les right. Escuchen y aquí está la opción, miren, falling o raising. Falling es hacia abajo, raising es hacia arriba. Les voy a hacer los dibujitos acá para que no se vean bien. Raising, este es raising y este es falling. Ajá. Escúchenlo y háganlo. ¿Cuál es esa? Yo pensé, creo que ya la hice, pero no sé cuál es. Es el, ¿en qué parte está la plataforma? Ajá, ¿en qué? 5.7. Ok. Pero hay que escuchar y vean cómo si les salió bien, si les salió mal. Vuelvan a revisar, si ya lo hicieron, no importa. Lo importante es seguir practicando, ¿verdad? Yes. Two. What are you doing now? Three. What time is it? Ya están compartiendo ahí. 4. Is it midnight? 5. What color is his t-shirt? 6. Are you from Thailand? 1. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Vayan, ajá, sí está bien. Vayan repitiendo y vayan escuchando. Si va hacia arriba o va hacia abajo la entonación. What color is his shirt? Thank you.
Anisa. No lo veo repitiendo a nadie. Y otros con cámaras apagadas. Rosibel, hola Rosibel, siempre veo su fotografía, Rosibel. Ya la conozco. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? ¿Listos? Yes. Yes. Eso. Okay. ¿Cómo sintieron? ¿Fácil? ¿Difícil? Fácil, pero tenemos que seguir practicando para que se nos quede. Y tienen que ir repitiendo. Entre más repiten, más se le va a ir quedando. Vaya, por ejemplo, usted está a repetir y repetir. What time is it? What time is it? Entonces, cuando usted haga la pregunta, así la va a hacer. What time is it? No va a decir, what time is it? No, no va a decir así. No va a cometer los errores. Que ya automático usted va a decir, what time is it? What time is it? ¿Sí? De tanto que lo ha repetido. Por eso yo les aconsejo, repita. Repita muchas veces. Vaya. Entonces, vamos a ver las respuestas. ¿Tuvieron qué? ¿Todas buenas? ¿Malas? Cuéntenme, compartan. Buenas, todas. Buenas, 100%. Buenas, muy bien. ¿Y los demás? Buenas. Yo ya lo puse varias veces. ¿Ya lo puse varias veces? Escucho lo que dice el video. ¿No le escucho, José? No. ¿Qué dijo, José? Que no escucha, no, lo que dice el video. No escucha lo que dice el video. Pero es que está en celular, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y no tiene alguna tabletía por ahí o una compu pequeñita, no sé lo que sea, para que pueda hacerlo desde una computadora? Porque a veces el celular es el que falla. Tengo una, pero está en Simán. Ah. Tiene muchas en Simán. Ok. Ok. Bueno, pero haga lo posible por hacerlo desde una compu. Oye, vale, vamos a ver. Entonces, ayúdenme a repetir. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Coat? What are you doing now? What are you doing now? What are you doing now? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Is it midnight? Is it midnight? What color is his t-shirt? What is his t-shirt? Are you from Thailand? Are you from Thailand? Okay, very good. Bye. Y las respuestas a estas preguntas, ¿será que las conocen? Si yo le digo a usted, Julio, what are you wearing now, Julio? Or are you wearing a coat, Julio? Are you wearing a coat? No. ¿Conoce esa respuesta? No. ¿Qué me respondería? Julio, are you wearing a coat? No, I'm not wearing a coat. Okay? I'm not wearing a coat. Esa pregunta es para todos. Pero, permítame, José, por lo que les gusta, permítame, vamos a, ahí está. Sí, ese micrófono es. What are you doing now? Esta respuesta, dígamela a todos. What are you doing now? Yes. Yes. Yes, se contesta con esa pregunta. No. What are you doing now? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo en este momento? What are you doing now? ¿Pero cómo se dice estoy en clase?
I am studying in my English class. Okay. I am in English class. Siguiente pregunta. What time is it? It's 8:40. Is it midnight? Guys, is it midnight? No. No. No, it isn't. What color is your t-shirt? Todos andan una diferente, así que dígame el color. My color is pink. It's gray. No tiene que repetir the color, solo tiene que decir my t-shirt is green, my t-shirt is black, my t-shirt is white. Teacher is white. The teacher is white. Is así digo, la teacher es white. Yo no soy blanca. My teacher. ¿Qué está viendo la otra del otro teacher? Ay, ya me van a traicionar de regreso con el otro teacher. Está viendo al otro teacher. Ay. Bye, okay. What color is his t-shirt? His t-shirt is, iba a decir, ¿verdad? Pero está hablando de la de él. Y la última pregunta. Are you from Thailand? No, I'm from El Salvador. Okay. Ya mucho los hice sufrir con esas preguntas. Esas preguntas ya todos lo vimos en clase, solo tienen que recordarlo. Vaya, miren. Present continuous with WH questions. Eso, permítanme. Eso ya lo vimos también, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hasta la foto, les conseguí la misma foto. ¿Se acuerdan? No, ¿verdad? Sí, oh, yes. Eso ya lo vimos. Sí, es eso. Permítame que termine de hablar mi amigo. Se lo voy a borrar aquí. Es diferente. La camisa blanca de Tiche, tío Julio. Ahí está. Ahí está la camisa blanca que dijo Julio. Ah, pues sí, de él estaban hablando. Vaya, miren, conversation. Permítame, voy a borrar aquí un pedacito que dice Lisa. Vaya. Miren, conversation. Hoy sí lo voy a hacer que hable. Conversation. ¿Quién quiere participar? Pero primero, vale, vamos a practicar la raising and falling intonation ahorita. Eso, ya vi que levantaron las manitas. Vale, pero primero repitamos. Hi, mom. Hi, mom. Hola, mami. Mire, que está haciendo desorden aquí este niño, igual que ustedes. What are you doing, Steve? Le dice la mamá. What are you doing, Steve? Ahí va la entonación, la intonation. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? Why? Why? ¿Por qué? Cooking right now. It's 2 o'clock in the morning. ¿Qué le dijo la mamá? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Así se levanta. Miren, así se levanta Julito a cocinar a medianoche. A ver qué como. A ver qué come. Vaya. Ya deja las provisiones listas. It's 2 o'clock in the morning. La cerveza deja en la refri. Solo pilsener. Solo pilsener. Vaya. It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Well, I'm really hungry. What are you making?
What are you making? ¿Qué estás haciendo? What are you making? Pizza. 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 Dice la mamá. Pizza. Now I'm getting hungry. Very hungry. Now I'm getting hungry. Let's eat. I'm getting hungry. Let's eat. No, pizza. Ahora ya estoy hambrienta. Okay. Comamos. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Comamos. Okay. Vaya. Entonces, ¿quién quiere participar? Las manitas, vuélvanlas a colocar ahí. Vaya, Vane con... Ay, permítanme. Vane y Gilberto. Vaya. Gilberto es el chico travieso y Vane es la mamá. Hi, mom. What are you doing, Steve? Los demás coloquen, por favor, ahí. Mute. Sí, porque no se escucha casi. Solo los carros. Okay. Ese soy yo. Vaya, hi, sí. En el tren va Osvaldo. Vaya, seguimos. Bye. Vaya, dele, dele, dele. ¿Ya, chicos? ¿Están hablando? Yo sí, no sé si, creo que a Vanessa no le sirve el micrófono. Vaya. Ah, no le sirve el micrófono, Vanessa. ¿Cómo no? Yo estoy esperando que hable. Yo dije, hi, mom. Pues no se peleaba. Where are you going, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Wow. Un aplauso. Miren, ya están listos para graduarse. Ya les voy a mandar su diploma. Súper bien. Los felicito a los dos. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Estamos a la espera de la Bitcoin. Ah, de la Bitcoin. Están a espera. Vaya, pues también. Esas van a ir ahí en la chequera. Vaya, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vaya, Dina dice que quiere participar. Dina y Denis, vaya. Los dos con D, D y D. Ahí está Carlos y Amanda que están levantando la mano. Yo no veo acá. Espérenme, primero Dina y Denis y luego Carlos y Amanda. ¿Ok? No, ¿por qué? Vaya, apúrese pues. Ok, ok, no quiere va, que pero... la ponga el maicillo. Steve, yo soy la mamá. Hi, mom. Vaya, ya le dijo hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? Well, I'm really hungry. Sorry, se me olvidó la otra. It's 2 o'clock in the morning. We're really hungry. I'm really hungry. I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now it's getting hungry. Let's eat. Pero bien tranquila esa mamá. Mi mamá no. Yo voy a bien seria, se levantó usted. De la mañana, no. Pero miren, cuando está peleando no. En clase, ahí se habla bien. Yo voy a ser una mamá muy tranquila. Vale. Okay. Voy a dejar que hagan todo lo que quieran. Ah, sí. Vale, ahora vamos a Amandita. ¿Y quién era el chico? Pero ni un aplauso me dio nada más. Ah, vaya. No participar, no. Ni un aplauso nos dicen. No, a los otros sí, le dicen no. Very good. Ah, very good. Una estrellita, ¿no? Ya no vuelvo a participar. Vaya, Amandita con Carlos. Ok. Dale. Pero ni me dijo. Por lo menos un 7 lo deben su pronunciación. Mande. No, sí estuvo bonito. Solo le dije que se oyera más enojada, así como es usted. Vaya, Amanda y Carlos. Tengo chicos en espera. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you... Ay, me trago ahí, teacher. What are you making? ¿Dónde lo leyó eso? ¡Ay! No, eso no lo dice. No.
Quizás la mamá le pegó, dije yo. Ajá. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now we're getting. Getting. I'm getting hungry. Let's eat. Let's. Vale, chicos, el let's, si usted dice let's go, vámonos. Let's come, venga, venga. Let's eat, comamos. ¿Sí? El let's es como para animar, hacer algo, ¿sí? Let's finish, terminemos, etc. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. Hay otras dos manos levantadas. Yo vi que era Osvaldo. ¿Sí, verdad, Osvaldo? Solo que no se va a ir a caer en esa moto. Osvaldo, ¿quiere participar con Rosemary? Ah. ¿Y por qué le da risa? ¿Y por qué le da risa? Mire, Rosemary, bien nerviosa. La Rosemary no. La Rosemary solo es sonriente y viera en el trabajo bien, enojada. Ay, no. Más enojada que yo todavía. Ay, mentira. Pues sí, si usted es la jefa, por eso pasa enojada la pobre. Usted es la jefa, Dina. No, ok. Ya quisiera, dijo. Vaya. Ajá, chicos, Osvaldo. ¿Va a participar Osvaldo con Rosme? Ahí lo está esperando la chica Rosme. Miren, y los mismos que pongo a participar acá son los que van a estar juntos el día del baile. Las parejas. Ay, Rosemary, con todo. No. Rosemary. Y usted, Dina, con Dennis también. Vaya. Está bueno, correcto. Está bueno. Osvaldo, fíjense que yo estoy haciendo un comercial para mientras Osvaldo comienza a hablar. ¿Quién soy yo, Steve? Usted es la mamá. Ya está hablando. Hi, mom. Ahí está. What are you doing, Steve? I am cooking. Where are you cooking now? Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Okay. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Ay, mira, se entienden bien. Los felicito. Thank you. Okay. Más se enojó Dina, mire. ¿Por qué? Más se enojó Dina porque ella no la felicitó ni le aplaudió. Quería ir con él en el baile, dice. No, a ellos en el baile les voy a aplaudir a Dina y Denny porque van a bailar bien los dos. Vale, ok. Vale, dejamos la conversación porque ya casi termina la clase, chicos. Ok, un ratito. Vaya, vale, entonces, después de esta conversación, ¿verdad? Si usted le da a adelantar, creo que había... Miren, aquí hay... son como... ¿Qué les dijera? Permítame. Preguntas usando las WH questions. Eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? No, sí. Yo no entiendo nada, teacher. Vaya, rapidito, solo para que recuerde. Aquí dice, what's Victoria doing? ¿Esto lo vimos, esta foto? Y ustedes decían, she's sleeping. Yes. Yes. What is, no sé quién, doing? It's 8 a.m. He is getting up, etc. Ajá. Pero cuando usted dice, what are you doing? What is he doing? Usted está usando las WH questions. Vaya. Luego, vámonos todos a el knowledge check de esto. Vamos a ver, el knowledge check 5.10. No es que yo vaya rápido, sino que esto ya lo vimos. Ahí está, miren la foto en grande, ¿ven? Entonces dice, what's Marcos wearing? ¿Qué dice la pregunta? Ayúdenme, por favor. ¿Qué lleva Marco? ¿Qué está vistiendo? ¿Qué lleva? ¿Qué está usando? Ajá. Vaya, vamos a buscarlo de esta Marco. Marcos, Marquitos. Ay, Marquitos. ¿Qué está usando Marco? Dice. Aquí está Marco. Mira. Arriba. What is he wearing?
He's wearing pajamas. Yes. He is wearing. En español, él está usando. No se puede decir él usando ni él está usa. Él está usando. Acuérdense que el is es está. Y el ing significa ando. Por ejemplo, corriendo, nadando, jugando, patinando. Todos los verbos que lleven el ing, usted dice ando al final. ¿Sí está claro eso? Yes. Comiendo, yes. Nadando. Y aquí dice usando o vistiendo pijamas. Él está usando pijamas. Vaya, número dos. Who's having breakfast? ¿Quién está teniendo desayuno, tomando el desayuno? Vean la foto. Fácil. ¿Quién está tomando el desayuno? Sue and Tom. Aquí está, miren. Sue and Tom are taking the breakfast or having breakfast. Entonces te coloca Sue and Tom, ¿verdad? No sé si tienen que colocar el complemento, pero con solo eso ya está bien. Lo tiene que colocar, teacher. Are having breakfast. Y miren, chicos, se dice breakfast, no se dice break. Break es un baile, el break, pero ese es break. Breakfast. What's Celia wearing? ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué lleva? ¿Qué está usando Celia? ¿Qué está usando Celia? ¿Dónde está Celia? Celia, aquí está, miren. She, porque es una chica. She is, está, she's wearing. ¿El qué? A suit. Ah, aquí está la respuesta, miren. Primero usted lo identifica y busca la respuesta y ahí va a ver que ahí está. She's wearing a suit. Ajá, she's wearing a suit. Why, ¿qué significa el why? ¿Por qué están James y Anne tomando almuerzo? ¿Por qué están esos dos chicos tomando almuerzo? James and Anne. Because it's now. Because it's 12 noon. Because it's noon. Porque es el mediodía. Ya vimos que es noon, mediodía. Y midnight es medianoche. ¿Sí ven esto? Yes. Because it's noon. Aquí está, ¿eh? Because it's noon, ¿ve? En London. En London es noon, mediodía. Entonces buscamos la respuesta. James and Anne are having. No, tiene que decir are having. James and Anne having. No, no puede decir having. Porque aquí le falta el are. Ni esta están bien. Yes. La tercera, James and Anne are having lunch because chicos, el because significa porque it's noon, es mediodía. Porque es mediodía. Ahí está la respuesta. ¿Sienten difícil? Okay. Lo he visto un poco callados a Dennis, a Mauricio, More. Bueno, More porque anda, tiene que tener ahí, ¿verdad? Tapada, pero de ahí los demás que están callados, me imagino que es porque no entienden. No, ¿está bien? Díganme, Karen, si entendieron ese tema. I got it. Más o menos. ¿Quién dijo más o menos? So-so. ¿El que no entienden?
Tiene que ir el nombre más el verbo to be más el verbo principal con el ing. Eso es todo. Nombre, ya sea de una o dos personas, verbo to be, el verbo principal con ing. Y luego los complementos. Pero lo importante es que esto vaya en orden. No se puede decir James and Ann are have. No, porque aquí le falta el ing. En la 2 no se puede decir James and Ann having, porque aquí le falta el verbo to be, está, el are. O sea, que es una regla. Nombre, verbo to be, verbo con ing. Apréndase eso. Nombre, verbo to be, ing. Vale, aquí está otra vez. Miren. Where is Andre working? Que a dónde está, la S es está. Andrew trabajando. ¿A dónde está trabajando Andrew? En la Constancia. He's working in Moscú. Andre is working in Moscú. Moscú. Aquí está la respuesta. Moscú. Usted se va y busca y. Dígame. He's working in Spain. No. He's working in Moscú. Yes. Yes. Working. Okay, vamos a revisar. Se trabó. Is working in Moscow. Moscú. Bueno, pero esas están correctas. Esas están correctas, chicos. Así que, ¿en dónde estamos ahorita en la plataforma? Estamos en el 5.10. ¿Ok? 5.10. ¿Y cuál es el tema? Bueno, hoy vimos un poquito sobre entonación, ¿verdad? Por eso estuvieron practicando la conversación. Y vimos un poquito del verbo to be, algo que ya se ha visto. What are you doing? Acuérdense que ustedes, cuando yo les hice la pregunta, what are, ahí está ya listo, miren. Acuérdense que cuando yo les hice la pregunta a ustedes, what are you doing? Or what is your mom doing? Ustedes me dijeron, mi mamá está cocinando, mi hermano está barriendo, mi hermana está viendo, mirando televisión, etcétera. ¿Se acuerdan? Yes. Eso es lo mismo que está acá. Solo que usted acá está viendo una foto, no está viendo a su familia. Eso es. No hay de dónde perderse. ¿Alguna pregunta? No. Pero después no voy a estar preguntando en WhatsApp. Ah, yo sé que usted no, yo sé que usted quiere decir eso, yo lo digo por usted. Ah, vaya, yo quiero decir eso. No, no se me ocurrió. Hoy sí no se me ocurrió. Nah, teacher. No, ya. Vaya. Chicos, llenaron el cuestionario, llénenlo. Ahí aparecía un cuestionario que hay que llenar, ¿verdad? Ahí les mandaron un link, hay que llenar. Yes. ¿Okay? Para ver qué les parece la clase, un montón, varias preguntas, del 1 al no sé cuánto. Vale, chicos, terminamos la clase, ¿ok? Los espero mañana. Ok. Ok, okay, sí, bye. See you later. El jueves, último día de clase. Okay. Night. Bye. Bye. Okay. See you later. Bye. See you later. No, see you tomorrow. Bye. See you later. Bueno, si quieren seguir escribiendo en el chat, see you later. Ahí lo va a regañar Dina, que la están desvelando. No quiere que escriban en el chat, Dina. Enojada, Dina. Ay, chicos. Yo ya no sé qué ir. Vaya, pues quedémonos aquí. Good night. Bye, good night. Feliz noche, bendiciones. Gracias igual. Bendiciones. Well. Buenas noches. Bye, Edwin. Bye, Julio. Night. Good night. Good night. Bye, Gladys. 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 Uy, se cayó él. Creí que se había caído. Bye, Edwin. Gladys. No contesta Gladys. No está Gladys. Bueno, bye.